Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 9, que corresponde a semana número 3. Ya estamos en nuestra antepenúltima semana de clases. Invito a todos a que puedan seguir participando dentro de lo que es el aula virtual y que puedan ir ingresando ya a las actividades que se encuentran en lo que corresponde a sección 3. Les comparto en este momento. Esta semana, miren, vamos a estar hablando de manipulación de bases de datos, en este caso de Excel, para esta semana. Además de los cuatro temas que contiene, tenemos también las secciones de tres preguntas en donde ustedes deben de contestar e ir completando el porcentaje. Ya los de inglés corporativo, este día se pusieron en contacto con cada uno de ustedes, ya sea por medio del chat. Para todos aquellos que no han terminado sección, igualmente sé que se han comunicado con ustedes. Esto lo hacemos para que puedan finalizar con éxito cada una de las secciones que se encuentran dentro del aula virtual. Decirles que el día que el curso se cierre, ya no van a tener acceso a él. Por eso pedirles desde ya que todas la parte donde están los videos, donde pueden descargar las plantillas, háganlo. Es importante también que les quede a ustedes guardado. Lo único que van a poder estar viendo siempre van a ser los videos que están ya guardados en YouTube o en la player de YouTube para que los puedan ver las veces que ustedes quieran. Pero todo el material que se encuentra acá ya va a estar restringido para cada uno de ustedes. Si ustedes ven, tenemos una fecha límite de finalización y yo espero que ya la próxima semana, que ya estamos finalizando para el día miércoles, todos hayan podido completar las cuatro secciones. Desde ya invitarlos que dentro de la sección 4 también tenemos un examen final que corresponde a 15 preguntas que ustedes deben de contestar. Entonces, vayan trabajando. Ustedes tienen viernes, sábado y domingo para poder también ponerse al día con cada una de las secciones para los que todavía no han finalizado sección 2, que lo puedan en este caso hacer. Este día, miren, vamos a hablar un poco de lo que corresponde a un tema bastante importante dentro de lo que es Excel, como son la parte de lo que son filtros. Espero que ya hayan visto el video donde el docente muestra los diferentes tipos de filtros que podemos hacer. Yo esta noche quiero enseñarles que además de los filtros personalizados, filtros normales que nosotros tenemos, también tenemos otro tipo de filtro. Bueno, dentro de Excel hay tres tipos de filtros. La próxima semana vamos a estar viendo el tercero. Esta noche vamos a ver dos de ellos que son importantes, que son los filtros normales y los filtros avanzados. Dentro de los filtros avanzados tenemos ya de podernos llevar la información para otras hojas de cálculo. Pero eso sí, según de la forma en cómo nosotros nos llevemos la información. Entonces, pongamos atención a la clase. De eso, cuando iniciemos la parte de filtro avanzada, va a depender de las preguntas que les voy a hacer, si ha quedado claro de qué depende en este caso cuando nosotros creamos un filtro dentro de lo que es Excel. Muy bien, tenemos en este caso nuestro foro que corresponde a esta semana. Agradezco las participaciones. Quiero decirles, miren, de que ya el día viernes ya no les pude enviar lo que es el libro, se lo coloqué ahora por la tarde. Créanme que nunca pensé que el día viernes me iba a enfermar. Yo tengo ya 4 días de andar mala de la gripe. Ya está este día, ya más o menos pues estoy un poco recuperada. Entonces, hasta este día les subí lo que es el libro que me van a trabajar. Tienen toda la semana para poderlo hacer. Va a ser el último libro que les voy a compartir para que ya la próxima semana, que ya estamos en la semana de la recta final, ustedes se vayan de lleno a trabajar lo que es el aula virtual.
y no tengas ningún contratiempo de estarme entregando libros y no finalizar lo que es el aula virtual. Entonces, tienen toda la semana hasta el día viernes para podérmelo entregar. Pido nuevamente las disculpas que no se los mandé, pero créanme que sí, esta gripe sí me acostó un poquito, pero ya estamos recuperando. Muy bien, miren, tenemos la pregunta de este día. Dice así, ¿cuáles son los dos tipos de filtro que existen en Excel? Son los que vamos a ver esta noche. Nuevamente lo vuelvo a decir, dentro de Excel hay tres tipos de filtros diferentes. Esta noche vamos a ver dos que son bastante esenciales y la próxima semana les voy a estar mostrando la tercera forma con lo que vamos a trabajar con gráficos, una tercera forma de poder crear en este caso lo que son filtros dentro de lo que es Excel. Nuevamente les comparto mi presentación. Como siempre voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Al final recordarles, como siempre, de contestar nuestro foro. Si usted pasó la semana y no contestó el foro que corresponde, entonces hágalo. Créanme que yo voy tratando de poder siempre estar revisando para poder poner el comentario y diciéndoles que sí, que he podido revisar los foros que se encuentran dentro del aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades, en este caso de registro. ¿Para qué nos ayudan los filtros? Nos ayuda para que nosotros podamos lograr visualizar en una base de datos toda aquella información que nosotros requerimos ver. Dentro de la parte de lo que son filtros normales dentro de Excel, podemos trabajarlo de diferentes formas. Puedo hacerlo por color en este caso de lo que sería de tema. Puedo trabajarlo por columna, puedo trabajarlo restringiendo, por ejemplo, la primera parte de una base de datos y poder continuar entre medio o en este caso en la cuarta, quinta fila. Entonces, podemos crear muchas formas. La desventaja de este filtro es que si nosotros queremos crear otro filtro dentro de él, debemos de quitar el que tenemos para poder nuevamente utilizarlo. Entonces, es por eso que ahí conlleva el poder conocer lo que es filtros avanzados, porque con él nosotros podemos ya poder colocar y podernos llevar esa información para otro lugar, ya sea dentro de nuestra hoja o que nos permita en este caso poderlo utilizar en otra hoja de cálculo. Gracias, Sandra, le agradezco mucho. Yo espero que sí. Muy bien, miren, entonces vamos a comenzar acá con la parte de la teoría. Dentro de lo que son filtros, dice que filtros de Microsoft Excel es una forma rápida y fácil de ordenar y analizar grandes cantidades de datos. Los conocidos también como autofiltros, los filtros que yo llamo normales también son llamados autofiltros. Dentro de lo que es Excel, dice que este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango según el criterio que nosotros queremos seleccionar. Para este cuadro, miren que aparece al lado derecho, quiero que ustedes vean que yo tengo la opción de quitar el chequecito en donde yo quito la selección de todos o me permite poder seleccionar si, por ejemplo, tengo cuatro. Y de los cuatro solamente requiero quitar uno, entonces me permite poder quitar uno de los chequecitos y mantener en este caso todos para poder realizar lo que sería la acción dentro de lo que es la base de datos. Dice que los filtros además permite establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Si yo me voy a la pestaña de datos, debo de irme al grupo Ordenar y Filtrar. Ahí se encuentra filtro y se encuentra en este caso avanzado.
en donde tengo filtros normales y tengo filtros avanzados. Dentro de estas dos opciones también se encuentra ordenar. Entonces muchos me confunden porque consideran que filtro o para poder filtrar yo debo de tener ordenados los datos. Y no es así. Que se encuentre dentro del grupo, sí, pero si ustedes ven, miren, allí hay una división en donde yo puedo ordenar si es lo que requiero. Por ejemplo, yo tengo tres tipos de ordenados, de la A a la Z, de la Z a la A, y ordenar, en donde en ese comando yo puedo crear más restricciones de ordenar. Entre los tres, el que más se utiliza es ordenar, porque nos aparece un cuadro donde yo puedo crear la restricción que quiero de ordenar. Puede ser también por color y por eso ahí es donde se me confunde, porque yo también tengo el derecho de ordenar por color. Puedo ordenar en este caso por color de celda, por color de texto y así las restricciones que yo quiera, pero en filtro no. Porque el filtro lo que hace es que se va a visualizar exactamente la información que yo quiero. Si yo parto de un color, solamente me va a permitir poder visualizar ese color que quiero. En cambio, si ordeno y yo le digo que primero quiero el rojo, después el azul y el verde, así va a ser el orden. Y siempre se van a visualizar todos. Entonces, acá, ordenar o filtrar son dos cosas diferentes, aunque se encuentren en el mismo grupo. Además de eso, tenemos los filtros avanzados. Dice que el filtro avanzado es muy similar al filtro predeterminado, excepto que los operadores de condiciones se encuentran en celdas dentro de las hojas de trabajo. Las opciones que se pueden elegir en el cuadro de filtro especial son similares a las vistas para el filtro en este caso anterior. Yo le puedo decir que voy a buscar a Juan Pérez, que quiero buscar, por ejemplo, un banco y entonces igualmente Excel me va a crear el filtro avanzado. La diferencia es que o me lo permite realizar siempre dentro de la matriz que yo tengo o me permite poderlo alojar en otra parte. A veces nosotros queremos solamente esa información, llevármela para otra parte. Una de las formas en las cuales lo puedo hacer es con filtro, ya sea llamado avanzado o avanzada, dentro de lo que sería Excel. Eso lo vamos a ver después. Muy bien, entonces voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Solo permítanme acá. Todavía no lo había abierto. Muy bien. Me dicen si logran ver mi libro, por favor. ¿Pueden ver mi libro de Excel? Sí, se puede ver. Gracias, gracias, Carlos. Muy bien. Fíjense acá. Gracias, Jessica. Para poder crear un filtro, me dice Excel que yo puedo seleccionarlo todo o estar posicionada dentro de lo que es una celda. Ya sea la celda que tiene los encabezados o en cualquiera de las celdas que se encuentran acá. Eso debemos de tomarlo en cuenta. Ahora bien, miren, Excel tiene algo en donde si yo, por ejemplo, me coloco acá, me voy para datos, acá está en este caso filtro, y doy un clic, me va a salir este error. Esto no se puede aplicar a rango seleccionado. Seleccione una sola celda de un rango y vuelva en este caso a intentar. Entonces, ¿qué pasa? Que por haber tenido una columna de por medio que siempre está vacía, me va a arrojar ese error. Pero, fíjense ahora, miren, me voy a colocar ahora acá. La teoría dice que debo de estar adentro o debo de tener seleccionado todo. Pero igualmente, al encontrarme acá, me crea filtro. Porque es como que Excel sabe que al lado izquierdo ya se encuentra la información de la celda
en donde estoy. Entonces, teniendo una columna que sería la siguiente, donde no hay información, igualmente esta sería como una tercera opción en donde yo puedo estar y que aún así se va a colocar filtros. Entonces, ahora bien, yo tengo acá la opción de filtros. Y si ustedes ven en cada uno de mis encabezados, que es donde se coloca y donde ustedes lo van a ver siempre, no teniendo seleccionado nada, sino que solo haberme posicionado automáticamente, miren, me voy a colocar acá, se va a colocar la opción de filtro. Estos cuadros de flecha que se encuentran hacia abajo son indicativos sobre la información que tengo. Aunque se repita la información, o sea, la tenga usted 2 veces, Santana esté 4 veces, acá se va a presentar una vez. Entonces, al realizar la selección, por ejemplo, voy a iniciar como banco. Y acá miren algo importante. Muchas veces nos van a pedir ya criterios con los filtros que vamos a crear. Pero muchas veces nosotros vamos a tomar la decisión. Yo puedo tener un cuadro. Yo tengo acá 7 columnas de información, donde está el vendedor, el producto, el pago, la zona, fecha, banco, número de remesa. Pero usted debe de saber y entender cuál es su información y cuál es la prioridad de esta información. ¿De qué se basa esta información que tiene? Siempre va a haber una columna que es la que depende toda la información que tenemos acá. Sobre esta información, yo tengo acá 2 columnas que para mí son importantes, que es la columna banco y la columna zona, que son las que conlleva toda esta información. Entonces, de ellas puedo también sacar filtro. Puedo decirle X bancos y saber las zonas, cuántos han ido a esa zona de esos X bancos. ¿Por qué? Porque esos bancos están en todos los departamentos. Y entonces son 2 cosas importantes acá. Entonces, primero analicemos cuál es la información que tenemos, cuál es la prioridad. Muchas veces me dicen, Vanessa, pero siempre la columna A. Y con ese ejercicio quiero llevarlos a que no siempre en la columna A va a estar la información como la esencial o la que conlleva la información que tenemos. No siempre. Entonces se están dando cuenta acá que la columna D y la columna F son para mí las que tienen la información, porque necesito reconocer cuáles a qué bancos fueron y de la zona. Ya después sería para mi producto, pago al final es una cantidad que se va a pagar, en este caso podría ser de algún vendedor. Pero quiero que vean acá las restricciones que nosotros podemos colocar como filtro. Entonces, ya se dieron cuenta cómo aparecen acá los cuadros. Yo voy a dar un clic acá y voy a crear mi primer filtro. Voy a quitar la selección de todo y entonces no voy a nombrar los bancos, sino que ya ustedes se están dando cuenta acá cuáles son los que tengo en este momento seleccionados que voy a tomar como criterio de un filtro. Automáticamente, cuando yo doy a aceptar, les mencioné anteriormente en la teoría que puedo quitar acá los chequecitos o puedo en este caso quitar la selección automáticamente de los que no requiero. Voy a dar a aceptar y entonces ya hay acá un filtro. ¿Cómo puede observar que dentro de esta hoja existe un filtro? Porque si me voy acá a vendedor, producto, pago, zona, fecha, banco, acá está mi. La misma imagen que tiene el icono de filtro lo tengo acá en banco. Quiere decir que dentro de la columna F está creado un filtro. Me voy a ir a zona. Ahora sí voy a quitar toda la restricción de selección. Entonces vamos a irnos por departamentos de la zona de occidental. Sería para estos 2 departamentos. Entonces voy a dar a aceptar. Y pueden ir viendo ustedes que poco a poco se va creando ya un filtro. Puede ser siempre grande o puede hacerse como ustedes están observando en este momento.
¿Qué pasa cuando nosotros creamos filtros normales? Que dentro de él, si yo quiero crear otro filtro, yo debo de eliminar este filtro. Dentro de las opciones de filtro, también si me voy a la pestaña de inicio del grupo edición, yo tengo acá también ordenar y filtrar. Acá tengo también la opción de filtro. Entonces, esta sería dos formas para poderlo colocar. Ya vamos a hacerlo de esta y les enseño después la tercera forma con combinaciones de texto. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, que para poder crear otro filtro dentro de esta base de datos, yo tendría que ir a eliminar este filtro porque no lo puedo mantener. Porque puede ser que ahora me hayan pedido de la zona de oriente y entonces no puedo mantenerlo. Yo tengo dos formas para poder tener esta información. Una de ellas, que creo que sería la más fácil, es que yo puedo copiar. Y quiero que vean que el copiado es muy diferente. Cuando yo hago un copiado de celda o de un rango, la acción se hace de esta manera. El intermitente está en el cuadro en general. Pero cuando yo lo hago y tengo en este caso filas ocultas, va a ser de esta manera. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, estoy en la fila 1, 8, 11, 18, 27, 29. Dentro de ellas hay filas ocultas, no es continuo. Entonces, por eso aparece de esta forma. Me voy a ir acá abajo, miren, y le voy a dar la opción de pegar. Entonces, quiero que se den cuenta que ya tengo acá el pegado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora puedo venir, si por ejemplo esa información le iban a requerir, voy a quitar acá filtro y entonces ya está acá nuevamente la información. Bueno, ahora solamente quieren de zona. Nuevamente, ahora sí, me voy a ir acá a la pestaña de inicio, el grupo de edición. Acá tengo filtro, que igualmente puedo accionar. Puedo decirle, por ejemplo, acá de zona, que ahora quiero estos tres departamentos. Serían cuatro, ¿verdad? Y entonces acá al darle a aceptar, ahí se encuentra. Puedo restringir ahora los bancos que solamente, por ejemplo, sean dos. Y entonces al darle a aceptar, aparece de esta manera. Acá va a depender, en este caso, de la información que nosotros queremos, pero todo se va a basar en esto. A la hora de crear, va a ser filtro por acción que nosotros veamos. No puedo venir y en este caso crearlo acá porque entonces tendría que quitar estos cuatro departamentos y colocar Santa Ana y Sonsonate. Entonces ahí estoy creando otra restricción dentro de lo que quiero que se visualice. Todas las demás filas, en este caso, se ocultan automáticamente. ¿Cómo puedo saber que están ocultos? Pueden observar acá que el color de del número de la fila tiene un color azul claro, que es el indicativo que dentro de él tenemos filas ocultas. También, si usted considera que no es así, el puntero entre lo que es la fila 30 y, en este caso, 32, el bidireccional que conlleva está abierto. Entonces, cada vez que usted tenga filas ocultas, va a suceder que usted estaba de contar y entonces piensa que hay una fila oculta y entonces acá puede comprobarlo. Miren, la bidireccional que se coloca. Si yo me posiciono acá, miren, ahí está bidireccional arriba y abajo. Pero entre ellas, la bidireccional aparece en este caso desunida. Porque me está diciendo que dentro de esa fila o dentro de la fila 30 y 32 ahí hay filas, en este caso, ocultas, para que yo pueda descubrirlas o que se vuelvan nuevamente a visualizar. Entonces, esta sería una forma en la cual yo puedo crear filtros dentro de Excel. No sé si queda claro o tienen alguna pregunta. Todo excelente. Todo bien. Gracias, Jorge. Gracias. Muy amable.
Les agradezco. Muy bien, ahora bien, fíjense. Vamos a utilizar ahora producto. Hoy les voy a enseñar la tercera forma. Todo Gracias. bien, Lili. Gracias, Dinora, muy amable. Hoy les voy a enseñar la tercera forma en la cual nosotros podemos mandar a llamar a filtro. Les decía, grupo de datos, buscamos el grupo de lo que es ordenar y filtrar. Damos clic en el comando filtro. Nos vamos a la pestaña de inicio, grupo de edición. Igualmente ahí tenemos ordenar y filtrar y entonces ahí buscamos a filtro. Y la tercera forma de poderlo colocar es con Control Shift L. La combinación de teclas de Control Shift y L es la que me ayuda a poder colocar en este caso lo que sería filtro. Control Shift y en este caso L es el que me ayuda a poder colocar. Si yo nuevamente vuelvo a presionar Control Shift L, se quita el filtro, Control Shift L. Entonces, fíjense acá, miren. Voy a colocarlo acá en producto. Solamente voy a quitar estos dos. Y vamos a ver acá para bancos. Voy a quitar solamente esto. Muchas veces nosotros requerimos solamente tener el guardado. No tal vez el copiado, sino que cómo se creó el filtro, solo la información dada. Entonces, el estar copiando y pegando, igualmente, pues, pueda suceder que sea solamente para registro de nosotros. Es por eso que usted puede crear una hoja llamada copiar, en este caso, filtro. Ya le enseñé una forma en donde puede copiar y pegar. O puede realizar una captura de pantalla, exactamente de esta información. Yo me voy para acá y puedo pegarlo. Entonces acá puedo pegarla en este caso igualmente como imagen, puedo crear lo que sería la captura de pantalla y entonces quiero que se den cuenta que esto igualmente usted puede ocultarlo. Recordarles que dentro de las opciones al dar clic derecho a la hoja tenemos la opción de poder ocultar. Acá podríamos crear lo que sería una copia de todos los filtros que anteriormente habían estado en otras hojas diferentes para tenerlos como un respaldo. Mira, no sé si este era el que habían creado, aquí está la información. Podemos también copiar y pegar la opción que usted más considere que es mejor a la hora, en este caso, de poderlo crear. Otra forma en la cual nosotros podemos crear filtro es por medio de poder colocar un color. Hay muchos usuarios, y también está correcto, en que, por ejemplo, la información por día, para poder tener solamente esa información, porque no depende en este caso ni el vendedor ni el producto del pago zona, tal vez no existe ahí una fecha, bueno, acá tengo fecha, pero puede ser que no tenga fecha dentro de esa información. Y entonces nosotros podamos colocar, bueno, el color rojo para el día lunes, el color que azul es para el día martes, miércoles, color verde, o sea, y que de esa manera nosotros podamos filtrar esa información. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, yo he colocado acá diferentes colores. Cuando vamos a crear este tipo de filtro, lo voy a hacer con Control Shift L. Independientemente, usted se puede ir para cualquiera de los encabezados. Yo me voy a posicionar acá y entonces acá puedo seguir trabajando con los filtros por departamento, por banco, por producto, por pago, si usted así lo requiere. O sea, acá igualmente, independientemente, acá lo que quiero enseñarles es que yo puedo tener un color destinado al texto y entonces ahora sí, miren, aparece esta opción de filtrar por color. Entonces yo le voy a decir que quiero filtrar el color rojo, ese es el que me va a aparecer. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá le estoy colocando que me crea un filtro partiendo del color que le estoy diciendo.
Pero yo me puedo venir para acá, pero si ustedes ven, miren, si me vengo para otra columna, ya no me aparece esa restricción. Solo me aparece en este caso de texto, pero acá debo nuevamente posicionarme y decirle, bueno, ahora lo quiero en color rosado. Y entonces de esta manera, yo puedo crear filtro donde no va a depender ni del producto, ni de la zona, ni del banco, ni de fecha, ni el número de remesa, sino que por el color que nosotros queramos, pueda suceder que sea por parte del vendedor. Estos vendedores, mejor colocarle un color que se nos hace más fácil, trabajar con celdas no adyacentes, ir seleccionando sobre la información que tenemos o sobre los nombres que andamos buscando, poderles colocar un color y también dentro del filtro me permite poder crear esta acción, en donde yo puedo filtrar por color. Entonces yo le puedo decir, quiero todos los de color verde. Entonces, ah, mira, hay más de color verde. Entonces, tal vez aquí está Juan Pérez. Del nombre, en este caso, que requiere. O estos son como las personas que más solicitaron, más cobraron sobre X fecha, independientemente. Entonces, esta sería otra forma en la cual nosotros podemos crear. Pero a veces no nos basamos tanto en el color, en este caso del texto, sino que nos vamos más para color de tema. Entonces, igualmente está bien. Puedo posicionarme en cualquiera de lo que corresponde, en este caso, mi encabezado. Nuevamente colocar la opción de filtro. Lo voy a hacer con pago para que ustedes puedan ver. Igualmente, miren, acá aparece el color ahora de celda. Puedo decirle el color que quiero, y igual. Acá no está dependiendo, en este caso, de lo que es un color que puedo colocar más de un color, sino que un filtro, llamémoslo personalizado, en donde, dependiendo del color que quiero que me vaya, en este caso, mostrando. Ya sea para el texto, o ya sea, en este caso, para el tema. Que yo coloque el que se me haga en ese momento más fácil poder aplicarlo, entonces puedo crear lo que sería la acción dentro de Excel con filtros normal. Estas serían dos formas diferentes en las cuales podemos crear filtros normales dentro de lo que sería Excel, ya sea por color de texto, que sería acá personalizado sobre el color que nos va, que queremos ver, o en este caso por color de tema, en donde igualmente ese color, partiendo de donde hemos colocado filtro, podemos observar o podemos en este caso visualizar sobre esa información que pusimos con ese color. Puede ser que no sea para todos, sino que empezamos a marcar esa información de esas X personas. Y entonces, ¿cómo hago para poder ver todas esas? Están entrelazadas con mucha información. Se nos hizo más fácil marcar el color, color, color a todas esas fechas que andamos buscando para que ellas se puedan visualizar. Entonces, existe este tipo de filtro en donde, si las demás no tuvieran ningún color, yo le estoy diciendo que me muestre exactamente ese color. Si acá no tuvieran todos colores, entonces uno tengo con color, ese es el que me va a aparecer y ese es el que voy a visualizar. ¿Queda claro estas otras dos formas en las cuales podemos crear filtro o tienen alguna consulta? Por el momento, claro. Gracias, mi hermano. Muy bien, vamos a continuar entonces acá. Nos han enseñado siempre que para poder crear filtros dentro de lo que es Excel, debemos de partir siempre de la información que nosotros tenemos en nuestros encabezados. Eso es lo que siempre nos han enseñado. Que aunque yo esté colocada acá,
Si yo no tengo filtro, aunque yo esté colocada acá, si yo no tengo filtro, siempre se coloca en mis encabezados. Pero quiero mencionarles que yo puedo crear el filtro partiendo desde donde yo quiera, dentro de lo que es mi cuadro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, toda esta información que tengo hasta acá, te voy a colocar acá un color para que puedan notar, ya la revisé, ya sé qué es lo que contiene, pero entonces acá hay otra información, bueno, creo que le puse mucho color. Acá tengo otra información que es la que yo necesito revisar. Entonces, es toda esta que se muestra. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacerlo esto, que sería como lo más correcto. Voy a insertar acá. Y aún así, miren, insertando, y se los voy a demostrar acá. Insertando aún así, bueno, ahorita ya me lo creo acá. Insertando aún así, si yo coloco en este caso acá filtros, pues bueno, se va a colocar acá arriba. Pero para poder colocarlo partiendo ahora de esta información, voy a hacer que siempre yo necesite esto y lo puedo pasar para acá. Y aún así, miren, yo voy a poner acá filtro. Puedo colocar y miren, siempre, aunque yo tenga ya esta información aquí, hay parte de arriba. Pero ¿qué hago para que parta de acá, de la fila número 13 para abajo? Puede hacer que esta ya la tenga. Entonces lo que debo de hacer es seleccionar. Fíjense. Debo estar dentro de una celda. Es como la celda activa. Pero ahora no. Ahora quiero partir solamente de la fila número 13 para abajo. Entonces, para que Excel comprenda que el filtro lo quiero ahora de acá hacia abajo, yo debo de seleccionar exactamente la información. De la forma en cómo usted lo cree, esta tecla ya no funciona. De la forma en la cual usted lo coloque, ya sea con Control Shift L, de clic en filtro, en inicio, se va a edición y acá le dé filtro, es la misma acción. Al tener ya seleccionado, entonces ahora sí, Excel parte de la información de la que yo requiero. Y entonces ahora, ya el filtro de arriba, ya la información, perdón, que tengo arriba ya fue filtrada, ya tengo qué es lo que requiero. Ahora, desde esta fila, yo necesito tener otra información. No quiero que esta pareja pueda hacer que sea otro dato muy diferente. Y de acá para acá sean otros datos. Entonces, me lo colocaron acá, siguiendo siempre porque era un vendedor, un producto, un pago, una zona, una fecha, un banco, un número de remesa. Y entonces acá, miren, podemos partir. Siempre y cuando nosotros seleccionemos, de ahí va a Excel a comprender que ya no requerimos nuestro filtro en la parte superior, sino que puede ser, en este caso, localizado en cualquiera de las celdas. Acá yo lo coloqué, una fila adicional, le coloqué los encabezados, pero puede suceder que no sea así, sino que ya partamos en este caso de una celda vacía y aún así nosotros vamos a tener la información que nosotros queremos. Entonces, esta sería otra forma de poder, en este caso, crear filtros. Ahora bien, miren, vamos a tener otra vez toda la información acá. Además de estos tipos de filtros que nos muestra Excel, nosotros también tenemos filtros de texto. Esto es como que estuviéramos creando un formato condicional, donde es igual, no es igual, comienza por, termina con, contiene, no contiene, filtros personalizados. Esto es más cuando dentro de la información que tenemos, puedo tener zona de occidente, zona de oriente, zona central. Entonces, podemos decirle que termine con occidental, que termine con oriente, o contiene este texto. O sea, todos, pero que contenga este texto exacto.
que sea igual a la palabra que nosotros ponemos. Que no sea igual, o sea, que no haga la coincidencia con nada que no sea igual a eso. Entonces, con él podemos crear otros tipos, en este caso, de filtros. Porque esto depende, en este caso, de texto. Y cuando tenemos fechas, cambia. Porque el filtro para fecha es igual a antes, que me busque después, entre, lo mismo que estábamos creando la semana pasada, mañana, hoy, ayer, próxima semana, esta semana. Igualmente, es como que estábamos creando un formato condicional, pero ahora con los llamados, en este caso, filtro. Acá igualmente, si no dependiera de un mes o de un año, aparecería 20, 20, 20, 20, 21, 20, 22, 20, 23, con todos los meses. Si en él solo hubiera un mes, entonces un mes. Si hubieran los 12 meses, aparecerían los 12 meses con cada año. Todo va, en este caso, registrado según la información. Y si queremos argumentar más, entonces tenemos acá estos, los cuales podemos también revisar las búsquedas en él. Pero, hablando en este caso de los tipos de filtros, también tenemos los llamados filtros avanzados o avanzadas, en donde quiero enseñarles esta noche a que ustedes puedan poder tener otro criterio para poder crear filtros. Voy a llevarme esta información para acá, que la requiero. Y entonces fíjense acá, miren. Me voy a ir para datos. La única forma en la cual van a encontrar filtros avanzados es donde les enseñé al inicio. Pestaña de datos, grupo, ordenar y filtrar. Es ahí donde van a encontrar la opción de filtros avanzados. No la vamos a encontrar en otra parte. Entonces, para poder crear filtros avanzados, Excel siempre me dice que debo de estar dentro de lo que es nuestra área donde tenemos la información porque acaba de cambiar un poco. Le voy a dar un clic acá y quiero que se den cuenta. Miren, voy a eliminar todo esto porque quiero que me aparezca acá en blanco. ¿Qué estaba creando acá? Perdón. Acá está. Me ha guardado el último registro de lo que hice acá. Ok. Entonces, esto aparece acá así como se lo estoy mostrando en este momento. Lo que voy a hacer es seleccionar el rango completo acá. Fíjense, por favor. Y entonces ahora me dice, mire, rango de criterio. ¿Cuál va a ser el rango de criterio que quiero evaluar? Va a ser este que se encuentra acá. ¿Quiero copiar a otro lugar? Sí. Me voy a posicionar y acá le voy a decir que lo quiero aquí. Vamos a ver, sí, columna. Lo quiero desde la celda A31. Al darle a aceptar, quiero que se den cuenta que él ha ido a extraerme y no ha hecho ningún copiado. Aquí pueden ver que no existe el pegado. El pegado en este caso está neutro en este momento. Él ha hecho en este momento la colocación de la información del banco que le estoy pidiendo. Miren. Si, por ejemplo, yo viniera y le pidiera de un banco adicional, lo voy a colocar acá. Y nuevamente vuelvo a hacer la misma. Ahora sí, quiero que se den cuenta que esto va a quedar así. Porque entonces Excel está comprendiendo que es el mismo rango. Pero mi rango de criterio le voy a decir que no es ese. Solamente voy a seleccionar y le voy a decir, ahora es este. ¿Qué debe de interesar acá? El encabezado y los criterios que yo voy a evaluar. Porque Excel va a ir a buscar, y ustedes ya se dan cuenta, que el filtro se coloca en la primera fila, que corresponde siempre al nombre de los encabezados. Y sobre eso él va a ir a buscar el criterio que yo quiero. Hoy le voy a decir que lo quiero copiar en otro lugar. Voy a quitar la referencia que ya tengo acá. Y ahora le voy a decir que lo quiero destacar. Y entonces al darle a aceptar, quiero que puedan observar que ya me ha realizado acá la búsqueda de los dos bancos que yo necesito. Entonces con esto,
quiero que ustedes se den cuenta que lo que está haciendo Excel es poderme ir a extraer exactamente sin tocar mi base de datos, sin estar filtrando dentro de ella, que ya después me lo van a quitar, sino que puedo tener la información automáticamente. Y no solamente puedo tener ese criterio, voy a pegarlo acá, pueda suceder que yo quiera un producto. ¿Qué va a pasar acá? Que debo de colocarlo exactamente como se encuentra. Si hacia la derecha parte la información, hacia la derecha tiene que estar acá. Bueno, he ido a traer el primer producto, voy a ir a traer este otro producto para que me busque en este caso los dos. Entonces, ya que los tengo acá, miren, nuevamente voy a hacer la misma acción. Me voy a posicionar acá, dar avanzada. Siempre mantengo el mismo rango, siempre hay que observar que esté seleccionado todo. Mi rango de criterio ahora va a cambiar, sino que ahora les voy a decir que quiero todo este y voy a copiar a un lugar que sería, por ejemplo, acá. Voy a dar a aceptar y entonces ahora sí, aquí está. Para los productos, se dieron cuenta acá, es el mismo banco, pero mi criterio solamente era estos dos bancos, independientemente de los productos. Ahora no. Ahora yo le dije que sea para estos productos exactamente. Entonces, acá el criterio ya cambió. Y es por eso que me ha colocado acá solamente tres, porque son los que cumplen. O sea, para este banco que se encuentra acá, solamente existe este producto acá. Tal vez no lo vamos a poder observar todo, pero pueden darse cuenta que según los criterios que nosotros queramos seguir evaluando, todo el que se encuentre hacia la izquierda sobre el que tengamos es el que vamos a colocar. Si se encontrara a la derecha, entonces lo colocamos hacia la derecha. Así es como Excel lo va a buscar, lo va a encontrar y me lo va a colocar dentro del criterio donde yo quiero posicionar, en este caso, la información. ¿Queda claro cómo poder trabajar filtros avanzados o tienen alguna pregunta? ¿Qué pasa, digamos? ¿Qué pasa, digamos? ¿Qué pasa si en dado caso la información se modifica? Me imagino que, por ejemplo, así como el filtro de... Tenía duda con el filtro que mencioné primero, cuando estábamos por zona, que contiene A y es igual a. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Tiene que cumplir exactamente la palabra o hay diferencia entre los caracteres minúscula, mayúscula? Me está hablando del filtro normal, Ajá, ahorita. sí, del normal. Y también, ¿qué pasa cuando, digamos, se modifica un dato? Imagino que cuando se han extraído esos datos, también se llega a modificar o no se Sí, modifica. no, no se va a modificar. Automáticamente yo coloco acá el criterio que voy a evaluar, lo tengo acá, se cambia en lo que es mi base de datos, acá. Si yo volviera a crear filtros sobre esta información que tengo, ya no dice agrícola, sino que dice con tilde, por ejemplo, y ya no dice este banco, sino que tiene otra letra adicional, y yo los voy a traer, acá no va a aparecer nada. Me va a aparecer solamente tal vez el encabezado, porque este sí. Entonces, ¿qué me va a traer acá? El encabezado. ¿Por qué? Porque los criterios que yo estoy evaluando ya no están dentro de la base de datos. Entonces, por eso, cuando él vaya a buscarme ese criterio, no lo va a colocar. Pero si, por ejemplo, ya lo tengo acá, ya lo encontré, no me va a cambiar tampoco, porque ya está dado. No es ningún copiado ni un pegado, sino que lo que está haciendo es filtrarlo, pero colocándomelo en aparte, o sea, no dentro de la base de datos para que esa base de datos esté ahí intacta. Cualquiera que quiera ir a crearlo, que lo haga de esta manera, para poder extraer exactamente el criterio que él está evaluando y poderlo tener. No dentro de esta hoja, porque acá lo importante es que Filtros Avanzada lo que hace es ayudarme a poderlo tener en otra hoja. No exactamente. Ahorita les estoy explicando en esta hoja. Y para la otra pregunta que me hacía, dentro de los criterios que tenemos de filtro, cuando tenemos texto, vale mucho las dos opciones. Porque
internet, ya no lo voy a hacer así porque cuando me dicen este caso, yo solamente tengo es igual a Chalatenango, que no sea igual a Chalatenango, pero sí, entonces todos los que estén me los va a colocar. Comienza por zona, o sea, todo lo que tenga la palabra al inicio de zona, que me lo encuentre. Que termine por oriente, occidente, que me lo encuentre. Contiene zona de occidente del departamento tal, por ejemplo. Entonces, todo eso que contiene, él lo va a buscar y me lo va a encontrar. No contiene, bueno, que no contenga la palabra zona, pero ahí todo el texto que me lo encuentre. Esos son los filtros, en este caso, cuando tenemos texto. O sea que si queremos buscar, digamos, texto es igual a Chalatenango, va a buscar todo lo que sea en Chalatenango, ¿verdad? Así es. Lo que Pero si bu sucede es que yo puedo tener zona y puedo tener acá una pleca centro, por ejemplo. Entonces, ya con eso hay una restricción. Porque todos que sean Chalatenango, por ejemplo, que son, no sé, Chalatenango debe tener diferentes partes y entonces puede ser que sobre eso la palabra Chalatenango, pero que sea la restricción que sea del centro. Chalatenango que sea de la parte, no sé, de oriente, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque cada departamento tiene una zona. Entonces puede ser que en esa restricción, con el texto que estamos colocando, ahí en la segunda palabra, ahí exista una restricción en ella. Okay. Muy bien. Entonces continuamos acá. Miren, estas serían las restricciones que nosotros podemos crear con filtros avanzados. El tiempo casi nos termina, pero quiero tratar de poder explicar. Les voy a decir algo. Esto que les voy a enseñar ahorita, ustedes pueden ir a buscarlo todo lo que quieran a un video de YouTube, que no lo van a encontrar. Créanme que no lo van a encontrar. Créanme que esto que les voy a enseñar se aprende en la medida que uno quiere llevarse la información. Las formas que nos van a enseñar siempre de filtros avanzadas es trabajarlo de esta manera. Pero trabajarlo en otra hoja, no. Porque esto es como nosotros ya cuando estamos aprendiendo Excel, podemos equivocarnos, pero al final nosotros debemos de entender qué es lo que hace Excel en filtro. Ya ustedes se han venido dando cuenta qué es lo que ha hecho Excel a la hora de crear filtros. Entonces ahora les pregunto, ya que siempre me dicen que todo ha quedado claro. Cuando creo un filtro, y ahora con la acción que acabo de hacer de filtros avanzada, ¿qué creen que es más importante en Excel? ¿El rango de la lista o el rango de criterio? Les pregunto. ¿Qué es para Excel más importante acá? ¿El rango de la lista o el rango de criterio? Viendo todo lo que hemos venido trabajando de filtro, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué evaluarían más? ¿Que Excel toma más en cuenta el rango de criterio o en este caso el rango de lista? Ajá, Sandra, gracias. Para los demás, ¿qué piensa? ¿Qué evalúa en este caso Excel? El rango de lista, que es de donde depende la información que nosotros nos vamos a extraer, o el rango de criterio, que son los criterios en los cuales nosotros estamos evaluando. ¿Qué piensan ustedes acá? Dinora dice el rango de criterio. ¿Alguien más que quiera opinarme? Los dos no serían importantes. Sí, pero de O eso depende la forma en la cual nosotros extraemos en este caso la información. del criterio, entonces. Muy bien. Fíjense acá, miren. Estos son los criterios los cuales yo voy a evaluar.
Y entonces fíjense ahora, mire, me voy a avanzar. Y si ustedes ven, acá me ha seleccionado este rango de lista. Y yo no quiero ese rango. Yo quiero este que se encuentra acá, que es el que voy a seleccionar en este momento. Teniéndolo seleccionado, hoy sí me voy a dar al rango de criterio. Y es exacto lo que ustedes me acaban de contestar. El criterio para cuando yo me encuentro en otra hoja es el importante. Porque entonces ahora yo le voy a decir que esa información la quiero acá. Y al darle a aceptar, uy, perdón, perdón, espérense. Espérense que no me den. No, no, no. Está malo acá. Espérense. Que no me va a Es traer la porque choca información. con el cuadro de bancos. Ahorita, permítanme que me hizo una selección que no recuerdo. Ahora sí, coloco acá y entonces ahora le voy a decir que quiero pegar acá. Y entonces quiero que vean que ahora al darle a aceptar, miren, cuando estamos creando filtros avanzados, los filtros avanzados, en este caso, el criterio al cual nosotros estamos evaluando es el que me ayuda o me permite poder traerme la información para donde yo requiero. En este caso es en otra hoja. Acá en filtros avanzados, acá tengo, miren, de la hoja que depende, en este caso, el criterio al cual voy a extraer la información o la voy a copiar o filtro avanzado lo va a hacer para poderlo tener dentro de lo que sería esta hoja. Pero, por el tiempo, nos vamos a quedar hasta acá, pero les dejo algo de tarea. Si ustedes ven, hasta el momento me ha venido trayendo toda la información. ¿Qué pasa cuando solamente quiero tener producto y banco? O sea, solo estas dos columnas quiero venir a extraer acá. Ya les enseñé la forma en la cual puedo traerme la información para acá. Ahora quiero que mañana ustedes me puedan responder cómo hacer para que exactamente me traiga dos columnas. La columna respectiva de zona y la columna respectiva de banco para estos productos y para estos bancos. Espero que puedan hacerlo y que el día de mañana cada uno de ustedes pueda compartir en este caso su respuesta o quienes lo puedan hacer. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches, Gracias. gracias. Buenas noches. Feliz Buenas noche. noches.